Gerald. Imbécil de Luis. Sí, amigo Luis, a él lo quiero. A ese borracho, a ese sinvergüenza. Que me enseñe mi tarea, por favor, llama. Johncito, enséñale sí. A hacer su tarea a tu hermana. Ya, mami. Tú siempre haces recién la tarea. Ay, es que tú ayer me has dicho para jugar fútbol y no podía hacer. No, pero tú tenías que hacer la tarea, es que... no recién. Oh, ya, enséñame, ya. Pase rápido. Esto. A ver, niños, ¿quién es el papá más lindo de esta casa? Tu papá. No sale el más lindo, también el más cachetón y el más ofensivo. Así, mi amor. ¿A ver dónde dejaron? ¿Se llama? Ah, sí. Buenos días, papi. Hola, hijo, buenos días. Buenos días, papito. Es que me hiciste olvidar diciendo quién era el más cachetón. Hola, mi amor. Tú también, perdóname por no haberte olvidado. ¿Cómo estás? Bien, vamos a tomar desayuno a todos. Niños, vamos a la mesa. La mesa, niños. ¿Y cómo van, hijitos? ¿Colegio? Bien. ¿Y mi amor, cómo estás? ¿Bien? Sí. A ver, vamos a aprender la noticia en esta mañana. ¿Qué de bueno tenemos? ¿O qué de malo habrá? Cada día, más y más. Dentro de nuestra población, amables oyentes. 6 de la mañana con 18 minutos. 6 de la mañana con 18 minutos. Por otra parte, la información, amables oyentes, aviso importante para todos los padres de familia. Tengan mucho cuidado con sus hijos. Tengan mucho cuidado con sus hijos, sus hijas. Hay serias denuncias en la Fiscalía y la Policía Nacional. Están transitando en las calles unos jóvenes acosando y casi obligándolos a recibir golosinas. Mucho cuidado con esta información a todos los padres de familia, sobre todo a las niñas. Comenta a la gente que no respetan a nadie, que son varios
las niñas entre 12 a 15 años, las que son más acosadas y perseguidas. Pedimos pues a las autoridades pertinentes que pongan mano dura con estos malhechores que andan sueltos. Mucho cuidado entonces a todos los niños y las niñas, a los padres de familia y las mamás. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a comprar? Apúrate rápido. Rápido. Tengo que ir al colegio. Apúrate. Si sigues así, lograrás tu sueño. Vamos a brindarle aplausos, valores para nuestra compañera. A ver, valores. Dos, tres. Amor, afecto, cariño. Amor, afecto, cariño. Amor, afecto, cariño. Muy bien. Ahora continuamos con la evaluación. A ver. Y
caprichosa, ¿no? Es una gorda, parece un hipopótamo. Sí, pues, amiga. El otro día se había caído de las gradas, parece un balón rebotando. Sí, pues, es una chinchosa, una gorda, a mí no me cae nadie. Oh,
vecino, buenas tardes. Mi familia y yo hemos venido a dar nuestro más sentido pésame. ¿Sí? Vicenta, que le acompañe mis sentimientos en este día de los vecinos. Mi sentimiento pésame, por favor. ¿Ya? Gracias. Johncito, listo. Vecina, no se ponga más triste. Es triste perder una familia. Ve usted, me he quedado con mi niña. Hace 3 años que perdí a mi esposa. Y Dios me ampara. De seguro que Clarita está con Dios, porque era una niña tan dulce. ¿Cómo? Para mí Dios no existe. Si crees que Dios existiera, mi hija se hubiera muerto. Yo creo que no. Para mí no existe Dios. Por favor, retírese. Mamita, entienda, por favor. La Biblia dice que los niños son joyas escogidas para Dios. Porque Clarita era tan dulce, yo creo que está con Dios. Disculpe, pero mi hija, ahora, es mi única razón de ser. Por favor, retírese, no quiero que me hable. Ya basta, vecino, por favor. Tenga la bondad de retirarse. ¿No ve que mi esposa está mal? Por favor. Sí lo entiendo. Pero recuerde que Cristo los ama cada día más. Perdone usted. Perdone, vecino. Clarisa, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me has dejado, hija? No, hija. Clarisa. Clarisa, hijita, bebé. Estás con Dios. Haz que cambie mi corazón. Clarisa. Vamos. Vamos, mi amor. Señor, tú entiendes el dolor de dos padres de Clarita. Te suplico que ampares esa familia. Clarita, sé que estás con Dios. Yo lo creo por tu comportamiento. Hijo, ya se nos hace tarde. Ya nos hacemos tarde, tenemos que ir a tu psicólogo, hijito. Vamos, hijito. Vamos. Está arrepentido de todo lo que nos ha hecho. Bueno, mami, nos vemos en la próxima cita. Ya, doctora, gracias. Hasta luego. ¿Dónde estás, mamita? Vamos, hijo. Ustedes como padres cumplen un papel muy importante. Para que su hijo se recupere, ustedes cumplen un papel muy importante. Para ello, ustedes tienen que demostrarle amor, conversar con él, dialogar con él. No es fácil salir de ese problema, pero para ello ustedes son el apoyo que él necesita. Entonces ustedes tienen que demostrarle amor, cariño y conversar con él bastante, dialogar con él. Hijo, ¿cómo te sientes tú? Sí, estoy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás en tu colegio? ¿Cómo te estás comportando en tu colegio? Muy bien. Todo bien. ¡No! Tú también tienes que poner de tu parte. Yo. Bueno, nos vemos hasta la próxima cita. Qué gusto de tener. Thank you.
te preocupes, hija mía. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Se encuentra John? Sí, se encuentra. Puede llamarle un rato. John, te busca. John, te están buscando. Ya voy, mamá. No, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó ayer conmigo? Ya ves, John, lo que pasa, lo que haces. ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo esas cosas? Sí. Disculpa, don Rodrigo. Perdóname, no quise hacer daño a Flor. Leoncito, te entendemos. Sabemos que estás pasando momentos difíciles, pero solo Dios te puede juzgar. Necesitas un cambio, hijo. Mi hija me contó todo. Hay un amigo que puede cambiar tu vida, que es Cristo. ¿Cómo? ¿Acaso ustedes no tienen nada en otra cosa que pensar? Madrecita, solo Dios puede cambiar el corazón de su hijo, ¿no cree usted? Ya basta, por favor. Si han terminado todo lo que iban a decir, retírense. Mi hijo no seguirá con su hija. ¿Y tú qué dices, yo? ¿Piensas seguir con lo mismo? No me interesa esas cosas. Yo quiero vivir mi propio mundo. Váyanse. Está bien, John. Yo no te puedo rogar. Si esa es tu decisión. Váyanse. Lo siento. Ya vaya tú también para adentro. ¡Vaya para adentro! Esta vez. Acuérdate lo que te digo. ¿Dónde has estado cuando te llamo? Estaba viniéndote, mi amor. No te reniegues, borracho. Ya, no importa. Bueno, tengo hambre. Ya, yo te voy a traer la comida acá en la cuarto. ¿Cuarto? Sí. Ay. ¿Me vas a traer mi comida? Claro, pues. ¿Sí? Ajá. Ya, pero siéntate, pero descansa. Sí, no, mi siéntate, amor. Mi amor. Sí, siéntate. Ya sé, mi amor. Siéntate, pero puedes traer tu alimento todavía. No, alimento no, siéntate. ¿Por qué no quieres? No, es que no quiero, amor, pero puedes traerte tu comida. Mi deber está en atenderte. ¿Ya? Ya, bueno, está bien, pero primero te tengo que atender. Tú no quieres, Rey. No quieres. ¿Tienes otra? No, es de eso. ¿Ves? Si no. Es que primero tengo que atenderte. ¿Atenderme? Ajá. Espera. No, bebé. Claro, debes despertar. ¿Qué bebé? Nuestra hija, pues. Nuestra hija se va a despertar. Esa hija no es mía. ¿Qué cosa? Yo no vas a amargar ahorita, ¿sabes por qué te digo? ¿Por qué esas patas que estaban detrás de ti? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? No me vas a enojar, ¿ya? Ya me hiciste enojar. Cállate. ¿Ese bebé de quién será? ¿Cómo vas a decirme eso? Ya me hiciste enojar, mejor vete a descansar. Descansa. Pues hemos querido. Toda la vida me vas a matar. Pues no quieres, pero. ¿Ah? Pues hemos querido. Me vas a pegarme. Toda la vida me vas a pegar. Ya estoy cansada. No me vas a pegar nunca más. No me vas a pegar.
¿Por qué no quieres? Toda la vida vas a maltratar, pero no me duele. ¡Ya! 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 Ay, mírame. Mírame. Eso te pasa porque nunca te pegues. Nunca te metes con un hombre. Muérete. ¿Aló? ¿Buenas tardes? Por favor, necesito una emergencia. ¿Qué ha pasado? Mi sobrina está con hemorragia fuerte, se está muriendo. Okay. ¿Cómo se llama la paciente? Fanny Rivera Ruiz. Ok. ¿Dónde has ido? En la avenida Perú, 407. Avenida Perú, 407. ¿Está sangrando la paciente? Sí, sí, por favor, okay. Apúrese. Vamos para allá. Apúrese, por favor. Rommel, tenemos una emergencia. Clarisa. Clarisa. Bueno.
voy a vengar tu muerte. Uno por uno me las van a pagar. Te lo prometo. Hola. ¿Qué desea? ¿Podemos conversar? ¿De qué? Dime, ¿por qué se lágrima los ojos? ¿A quién le importa mi vida? Dios está interesado en ti. Él jamás te ha desamparado. Él está contigo. ¿Cuál es tu nombre, hija? Fanny. Yo soy el pastor de la iglesia Casa Hogar Adulam. No te sientas sola. Tú y yo, sin Dios no somos nada. Él es todo en nuestra vida. Dice la Biblia en Romanos que si creyeras con tu corazón a Dios y lo aceptaras a Dios dentro de tu corazón, de seguro que Él estaría hoy contigo. ¿Me acompañas a la iglesia? Bien, siéntate, hijo. Vamos a conversar. Vine de vacaciones. Mis padres murieron en un accidente. Y yo quedé con mi tía. Y mi tía siempre salía a trabajar. Yo quedaba en su casa con mi tío. Mi tío paraba ahí más en la casa. Yo tenía que cuidar a sus hijos. Y un día, cuando llegué de colegio, y un día me invitó a su cuarto, y ahí fue donde abusó de mí. Amantísimo Dios. Amantísimo Dios. Te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Reconociendo quién soy yo. Reconociendo quién soy yo. En esta hora. En esta hora. Te recibo dentro de mi corazón. Te recibo dentro de mi corazón. Y te acepto como mi Señor. ¿Dónde estaba? Ahí está, ¿no? ¿Dónde? Ahí está, ¿no? 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 Ahí está, ¿no?
la nueva que está que se está promocionando. Todo maldito, habla, ¿te apunta? No. Ese es para el sábado, ¿por qué no pensamos algo de hoy? Por ejemplo, mira esos platos. ¿Qué más hay, hombre? ¿Quieres hacerte varón? Claro. ¿Macho? Claro. ¡Demuestra! ¡Demuestra! ¡Vamos! 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 Bruce Lee, ¿no? Oye, brother. Cuídelo, ven. Oye, brother. Oye, levántate. ¿Qué pasó? ¿Quién diablo te has creído, imbécil, miserable de miércoles? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegar? ¿Te crees, Bruce Lee? ¿Sabes? Para que llegues al rey, pasa por las gradas, caramba. ¿Qué viene? ¡Vamos, infierno! ¡Sácale su miércoles! ¡Vamos, tú! ¡Sácale su miércoles! Ahora sí que te fregaste, imbécil. ¿Será que tú te fregaste? ¿Qué crees? Así que sabes hacerla, ¿no? Chicos, si quieres se atreven, imbécil. ¿Sabes hacerla? Déjalo. Otro día te vas a arrepentir. Déjalo, vamos. ¡Largo de aquí! No me toques. Ven. Déjame. Ven, déjame ayudarte. Vamos, te llevo a casa. Mi... Ah. Gracias por ayudarme. No debes estar andando sola. ¿A dónde te ibas? Tiene razón usted. Es peligroso. Cuenta para lo que sea. Estoy para ayudarte. Gracias. Bueno, acá me quedo. Bueno, ya llegamos. ¿Aquí vives? Sí. Antes de despedirme, ¿no me dijiste tu nombre? ¿Cuál es? Claro. Mi nombre es John. ¿Y el tuyo? El mío es Fanny. Bueno, estoy poco tiempo acá y viví en otro lugar. Pienso radicar aquí. ¿Y tus padres viven contigo? No. Es una larga historia. No quiero hablar de ellos. ¿Se puede saber por qué? Porque ellos murieron en un accidente. Lo siento mucho. No hablemos de eso. Cálmate, por favor. Mañana iré al instituto. Tengo que estudiar. ¿Podríamos vernos en otro día? Claro, ¿por qué no? Entonces, así bueno, sea. Chao. Cuídate. Chao. Y gracias. Entonces, hermanos, la oportunidad que Dios nos da es pues para cada uno de nosotros. Dios está buscando hombres y mujeres hambrientos de justicia, de amor, de cariño y comprensión. Ustedes saben que yo pasé una vida tan dura. Hoy soy feliz al haber conocido a una mujer tan noble y sencilla que Dios puso en mi camino. Y esa oportunidad quisiera que ustedes la tengan también. ¿Aló? Aló, Fanny. Soy John. Hola, John. ¿Podríamos vernos hoy?
porque ahorita estoy ocupada. Te espero entonces en el lugar de siempre, ¿sí? Ahí estaré. Nos vemos, cariño. Chao. Sé que Dios ha tocado el corazón de Rebeca. Entonces, hermana, ¿por qué la tristeza? ¿Qué esperas para abrir tu corazón a Cristo? Es que no puedo estar en paz. Desde que mi esposo se fue, vivo muy amargada y me pago con mi hija. La golpeo y la culpo por todas las desgracias que me pasan. Estoy cansada de vivir así. ¿Qué es eso tan malo que pasó en tu vida para que sufras así? ¿Aquí no hay nada que comer? Recién viernes estaría bien quejándote. ¿Qué piensas? ¿Que no sabemos comer nosotros? ¿Y la plata, lo que te dejé? ¿Cuál plata? Recién solo hace un mes me dejaste. ¿Qué piensas? ¿Y tu hija qué? Con la bebé. Oye, ¿sabes qué? Esa bebé quizás no es mi hija. ¿Cómo dices? ¿Lo que has escuchado? Era una niña cuando te conocí. A mí no me vas a faltar más respeto. Era una niña cuando te conocí. Uy, no eras tan niño. ¿Y esos hombres que estaban detrás de ti? Ellos eran mis amigos, tú bien sabes. Amigos. ¿Sabes qué? Ya estoy harta de escucharte toda la vida. La misma frase, ya estoy cansada. A mí no me vas a faltar el respeto. ¿Estás cansada de esto? Si estás cansada, me largo. Me voy. Para nunca más verte. Lárgate. Gracias porque Rebeca te aceptó en su corazón. Hoy te pedimos que habites en su vida, en su familia también. Bueno, muchas bendiciones, hijita. Cuídate bien. Nos vemos. Y usted, mi hermanita, hasta mañana. Le toca el servicio de usted mañana de gira. Chao, pastor. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, chao, hermanos. Cuídense. En estas últimas semanas que salimos, y desde el primer momento que te conocí, quise decirte lo que siento más que amigos. Hoy, decidido a todo, quiero pedirte que seas mi novia, mi esposa, mi amiga, mi compañera, todo para mí. Me sorprende, no sé qué decirte. ¿Aceptas todo lo que te pedí, mi dulce Fanny? Thank you.
Padrino. Sí. ¿No llegaste los papás de John? A ver, hermanos, amigos, pasemos todos, por favor. Vamos. Salud y honor de cualquiera de los congues o la actividad económica de recolectores respondientes a la familia. Artículo 90. Ambos congues tienen el deber y derecho. Don Paredes González, acepta como esposa de la señorita Fanny Rivera Ruiz González. Sí, acepto. Señorita Fanny Rivera Ruiz, acepta como esposo a John Paredes González. Sí, acepto. En presencia de los testigos, claro, marido y mujer. A partir de la fecha, finalmente quedan casados. Fanny, mi amor, eres tan dulce como esta flor. Te entrego mi corazón. Gracias, mi amor. ¿Sabes? Te amo con todo mi corazón. Ven, vamos a nuestro nido de amor. Por favor, en otro día. ¿Qué dices, amor? Soy tu esposo ante la ley. ¿Qué pasa? No, entiéndeme. No puedo. ¡No! ¡En otro día! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede, Fanny? Dime qué tienes, Fanny. ¿Qué te pasa? ¡Dímelo! ¡No! ¡No, por favor! ¿Qué? ¿Tío? ¿Quién, tío? No. No puedo olvidar mi pasado. ¿Qué pasado? ¡Cuéntame! ¿Qué pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Qué ha pasado? Mi amor, si me amas, dímelo. Dímelo, por favor. Hace 13 años, mis padres murieron en un accidente. Yo me quedaba todos los días con mi tío, cuidaba a sus dos hijos. Mi tío siempre me acosaba, siempre me amenazaba de botarme de la casa. Hasta que cuando ya tenía 14 años, llegué del colegio y mi tío me envió a su cuarto con una excusa. Ahí fue donde abusó de mí. Perdóname por no decírtelo antes. Tenía miedo a que me rechazaras. ¿Quiénes saben de esto? Nadie más. Excepto mi tía y mi abuela. ¿Y el pastor?
al pastor tenía que decirle, porque no tenía en quién confiar. Ni siquiera tengo a mis padres. Tenía que sacar este odio dentro de mí que tenía. Te perdono todo. Te amo. Perdóname. Vamos a dormir, mi amor. Ya es hora ya de dormir. Quiero estar solo. Vaya. Anda, mi amor. ¿Clarisa? ¡John! ¡Clarisa! ¿Qué piensas hacer, hermano? ¡Clarisa! Sino que es algo importante que tengo que hablar con ustedes. Y esto es, no sé cómo lo van a tomar. Adrián apareció. ¿Adrián, mi tío? Sí. Adrián, mi amor, pero ya sabíamos que se había muerto. No. La gente comentaba que se suicidó, se mató, desapareció. Como que la tierra se hubiese tragado. Se no. La Adrián existe. Pastor, aquí tenemos al señor tal Ángel que te hablé. Él está aquí. Ángel, soy Andrés, el pastor de la iglesia. Tú eres Adrián. ¿Pero por qué has cambiado tu nombre? He venido a buscarte tan lejos. ¿Cómo es tu nombre? ¿No te acuerdas de mí? ¿Cuál es mi nombre? Soy Andrés. Andrés, mi amigo. Tengo una sorpresa para ti. Traje a tu familia. ¡Ah, me quema! Tu familia vino hoy justamente porque queremos la paz en ti, Diosito. ¿Puedes? ¿Me esperas? Sí, yo te espero. Cualquier cosa para curarme. Ayúdame, por favor. Sí, hijo, sí, sí. No te muevas.
Nada, mi amor. Solo quiere conversar contigo. Siéntate. ¡Siéntate! Vale, eso es lo que quiero. Tío, no, si no, no me toques. No, tío, siéntate. Tío, por favor, déjame, tío. Déjame. No, tío, déjame. No, tío. No. Fanny, no. Fanny, no. Oh. Adrián, por favor, Adrián. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Me duele! Dios mío. Este hombre estaba así tanto tiempo, ¿no? Sí, pastor. Sí, estaba tanto tiempo así. Adrián, por favor. Cristo te ama, Adrián. Ya no puedo más. Adrián, Cristo te ama, Adrián. ¿Esto te llama? ¡Pobre hombre! ¡Siéntate! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ani! ¡Ani! ¡Ah! ¡Y está con Cristo! ¡Fanny! ¡Perdóname! Está en la iglesia con nosotros, ¿me entiendes? Ella vive con nosotros en la iglesia. Hijo, por favor, entiéndame. Fanny te ama. Es que Cristo vive en su corazón, ¿me entiendes? Señor, ten compasión de mí. Dios, Señor. Ya lo va a ver, su parejo. Mira ese pata que está ahí, ¿ah? ¿Lo conoces? No. ¿No lo conoces? No. Esta cuenta la pago yo. Ya. Te la dejo, te la dejo. Ya. No te preocupes. Nada nomás. Aquí, Flaquita. Hola, profesor. Hola. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Y cuánto cobras? Un imbécil. ¡Habla! ¡Tú sabes! ¡No sé nada! ¡Tú sabes de esa muerte! ¡Habla! ¡No sé nada! ¡Tú sabes! ¡Habla! ¡Yo no soy hace dos años! ¡O si no te voy a matarte! Te suplico por mis hijos que te no lo hagas. No, yo no fui, yo no soy. ¡Te estás confundiendo! Hola, preciosa. ¿Hace servicio? ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué crees que soy? Fíjate. Aló, mi amor. Te escucho. Ya lo tengo. Ok. ¿Quién es?
llévalo al altar. Hola, amiguita. Hola, guapo. ¿A quién esperas? ¿A quién crees? No, me imagino. A ti. No, no lo creo. Claro. Mi chica. ¿Vamos? Mira, si te vas, pierdes esto. Solo espérame. Tengo más para pagarte. ¡Levántate! ¡Vas a morir! ¡Habla! No, te equivocaste. ¡Habla! Yo no soy esa persona. ¡No seas! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Hey. Mejor me cambio. Quiero estar limpio para ustedes. Ya, pero rápido. ¡Rapidito! Ya. Ah, qué bueno. ¿Y a qué se te beso? Bueno, este fin de semana es el cumpleaños del pastor y quiere que ustedes vayan. Ah, qué bueno. Últimamente te veo feliz, Marilés. ¿Por qué? Cuéntame. Ay, amiga, yo estoy feliz. Conocí a un chico que es una bendición de Dios para mí y me ama con todo mi hijo y eso es lo que me hace feliz. Marilés, pero todo no es de maravilla en esta tierra. ¿Sabes yo? Eso decía yo antes de conocer a Cristo. ¿Y qué te hace pensar que es así? Les cuento. Hace 4 años atrás me vine para estudiar para acá y mis padres se quedaron allá en la chacra y... ¿Por qué dices así yo? ¿Qué te pasa, cariño? Ya vuelvo. No me esperes para la cena. ¿A dónde vas? ¿Qué te sucede? Nada. Tengo un trabajo que cumplir. Emerlis, discúlpame. ¡Arriba! 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 ¡Bailamos! Con ustedes, el Rompe Discoteca JJ. ¡Full Adrenalina! ¡Arriba, arriba, arriba, Perú!
para la gente de Mazamari. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién esperas? ¡Ahí, con ustedes! ¡Cállate! ¿Esperas una nueva víctima o esperas un hombre? ¡Balao, balao! ¡Fin de semana con todo! Oye, oye, cabeza de palo. ¡Arriba, arriba! ¡Diablo, cállate! ¡No me voy a callar! ¡No me voy a callar! ¡Diablo, tiene un grito a las chicas! ¡Oye, cabeza de palo! ¿Esperas a un hombre o qué? ¡Cállate, maricón! ¡No me voy a callar! ¡No me voy a callar! Eres un maricón solapado, ¿sí o no? ¿Qué tienes, ah? ¿Qué te pasa? Te advierto la última vez, maricón. Te dije, ven para acá, salga para afuera. ¡Camina! ¡Salga de acá! ¡Te lo dije! ¿Por qué rayos te gusta fregar la vida? ¿Por qué? ¡Te lo dije! ¡Maricón estúpido! ¡Sordo! ¡Maricón! Oye, Flaca, mira, ¿este chico no es John? ¿Ese es John? ¿El de buenos modales? ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué asco! ¿Quién sabe qué enfermedades tendrá este hombre? ¡Pobre de su mujercita! Es ¿qué dicen, par de piojosas? ¡Lárgase de acá! ¡Lárgase! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! Hola, Estrella. Hola, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Nos vemos en la matiné. Está bien, no hay problema. Ah, las visito a las 2. Ah, ya. Cuídate. Pero les espero. Pues sí.
dañaste! ¡Imbécil! ¡Tú mataste a mi hermana! ¿Por qué lo hiciste? ¡Por tu pobre imbécil! ¡Vas a morir! ¡Maldito! ¡Habla! ¿De qué hablas? ¡Hace 10 años atrás! ¡A una niña violaste! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Vas a pagar muy caro, maldito! ¡No entiendo lo que hablas! ¿Vas a negar? ¡Maldito! ¡Levántate! ¿Quién rayos eres ¡Levántate, tú? ¡Levántate, imbécil! ¡Habla! ¡Suéltame! ¡No entiendo de qué hablas! ¡No entiendo! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿No te acuerdas? ¿Que mataste a una niña? ¿Cuál niña? ¿Quién eres tú? ¡Maldito! ¡Te voy a matarte! ¿Acaso te conozco? ¡Habla, imbécil! ¿Cuál niña? ¿De qué me hablas? ¡Habla, imbécil! ¡Habla! Hola, Fanny. ¿Qué te ha pasado? Mira cómo está tu cara. Tranquila, mi amor. Cálmate, ¿sí? Por favor. No, pero ¿no me vas a decir qué te ha pasado? Cálmate. Mañana te explico. Por favor, cálmate. Ve a descansar, ¿ok? Está bien. Thank you.
John, mi amor, ya levántate ya. Ya es tarde. Hola, mi amor. Levántate. A ver, dime, mi amor, ¿qué te ha pasado ayer? Nada, mi amor. No te creo. Mira, salimos del trabajo con unos amigos. Y nos quisieron asaltar unos par de delincuentes. Tú bien sabes que yo sé defenderme. Y nos dimos unos palizas. Y eso es todo. Ya. Está bien, pero ten cuidado. ¿Por qué eres así? ¿Hasta cuándo vas a seguir tomando también? Ya, mi amor, perdóname. Ya, ok. Te espero ya. Ahí vengo. John, tenemos que hablar. Más tarde. Tengo que ir a trabajar. No. Has cambiado mucho. Desde que nos casamos, ya no eres el mismo. Deliras. ¿De qué hablas? Ya no eres el mismo, John. ¿Dónde está el hombre que yo conocí? Amable, cariñoso, detallista. Dímelo. ¿De qué hablas? No me pasa nada. No tengo nada. No. A ti te pasa algo. Por favor. Gritas en las noches. Deliras en tus sueños. Vives airado. Tengo que ir a trabajar, ¿sí? ¿Qué tienes? Dime qué tienes. Ya, no tengo nada. Dime qué tienes, no te conozco. Ya me cansaste, no tengo nada. ¿No entiendes? No. ¿Qué pasa? No, tú tienes algo. Dime quién eres, solo no quiero ayudar. No tengo nada. ¿Acaso no entiendes? ¡Ah! ¡Verdad, estúpida! ¡No, ya, por favor! ¡Ven para acá! ¡No! ¿Me entiendes? ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Maldito cobarde. Mujer terca. Dijiste que nunca ibas a tocar a una mujer. Te odio. Te odio. ¡Cállate! No me importa. Ya no te sientes así, mi amor.
papá. No tengo para comer. ¡Lárgate! No tengo para comer, papá. Tú eres el malo, ¿no? ¡Fuera de acá! ¡Vamos! ¡Malo eres! ¡Vete! ¡Malo eres, ¿no? ¡Pibuoso! Correcto, pero era lo contrario. Clarisa, tienes razón. Voy a deshacerme de esa arma. Sé que un día encontraré paz en mi corazón. Muchas veces no pude entender tu muerte, Clarisa. Quise cobrar tu muerte, pero fue un error. Comprendí que en la vida todo se paga. Prometí cuidarte. Al final no pude hacerlo. Pero de seguro sé que algún día volveré a verte. Hasta entonces, siempre estarás en mi memoria que tuve una hermana y fuiste fantástica. Entonces el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y sabiduría humana. ¿Bien? Entonces Dios no puede despreciar al corazón contrito y humillado. Dios no puede despreciar al hombre que se arrepiente y se humilla ante él. Dice la Biblia en Salmos. Y así, el amor de Dios
¿Yo? Fanny, mi amor. Perdóname todo lo que te hice daño. Por favor. Te perdono, mi amor, porque te amo. Gracias, mi amor. Yo, mi amor. Hermanos, tener a John aquí es una sorpresa para nosotros. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, pastor. Dios ha tocado mi corazón. Aunque mis padres se nieguen rotundamente, dijeron que iban a venir conmigo, pero no lo hicieron. Hoy estoy aquí porque estoy arrepentido. Amado Dios, gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser feliz al lado de mi esposa. Quiero entregarte. Hoy te recibo en mi corazón. Siento que las cosas marcharán bien. Anoche soñé con nuestra hija Clarisa. Yo voy a la puerta. Quiero tener la familia completa. Papá, mamá, este regalo como que es para ustedes. Qué sorpresa, hijito, para ti, por favor. Papá, mamá, gracias a este libro sagrado, ahora pude entender lo mucho que ignoraba. A lo que estamos vivos, la vida nos trae muchos sueños y mejores. Gracias a este libro sagrado, Dios ha sembrado paz en mi corazón. Los quiero mucho. Gracias por ser mis padres.